presenciar nuevamente la posición postura por parte de los asambleístas el pleno de la asamblea nacional respecto de esta cuarta moción y como detalla el procedimiento nuevamente los asambleístas proceden al registro de esta votación vamos a presenciar entonces la rectificación de la votación respecto de la moción número 4 presentada por el asambleísta Héctor Yepes. Insistimos, se trata de eh, esta última votación, la objeción del Ejecutivo a el artículo 17 que lo efectuó el presidente de la República, que es lo que me señala el presidente de la República, el jefe de Estado, en su texto alternativo, el artículo... 17. Señala, a continuación del artículo 434, incorpórese el siguiente artículo. Ámbar había dado lectura al texto propuesto por la comisión. Ahora vamos a escuchar el texto propuesto por el Ejecutivo. Señala, regulación, prohibición y control del consumo de drogas. Se prohíbe el consumo de sustancias sujetas a fiscalización en los espacios públicos o en establecimientos y eventos de concurrencia masiva, según lo regulado por la ordenanza municipal o metropolitana que se emita para el efecto, bajo los lineamientos emitidos por la entidad rectora en materia de seguridad de ciudadana protección interna y orden público y o por la entidad rectora en materia de seguridad pública, debiendo establecer sanciones como multas, trabajo comunitario u otras de carácter administrativo, según lo previsto en este código. Los gobiernos autónomos descentralizados, en ejercicio de sus competencias y en alineación a las regulaciones nacionales, determinarán los espacios públicos, bienes de uso público y bienes afectados al servicio público, en los cuales se regulará, prohibirá y controlará el uso y consumo de drogas. La prevención, disuasión, vigilancia y control del uso y consumo de drogas en espacios públicos estará a cargo de la Policía Nacional, para lo cual podrá contar con el apoyo de los cuerpos de agentes de control municipal o metropolitano, quienes colaborarán en el cumplimiento de lo determinado en las leyes que rigen esta materia y la seguridad ciudadana, las ordenanzas y este código. Los agentes de control municipal o metropolitano, en ejercicio de sus funciones de control del espacio público, deberán aprender a quien sea sorprendido en delito flagrante de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y entregarlo de inmediato a la Policía Nacional, conforme lo dispuesto por el Código Orgánico Integral Penal. En ningún caso se incluirán normas o se ejecutarán acciones que impliquen la criminalización del consumo o sean contrarias a los derechos constitucionales. Las autoridades competentes sancionarán el cumplimiento de esta disposición. Ámbar. Sí, así es. Escuchábamos entonces lo que planteaba el Ejecutivo en esa objeción eh, parcial. No obstante, la comisión eh, planteó que se ratifiquen en el texto aprobado por eh, la Asamblea y en estos momentos estamos en la rectificación de la votación. La solicitó el asambleísta José Serrano y entonces se repite el procedimiento. Se están registrando para votar. Al momento, 126 asambleístas ya lo han hecho y y nuevamente se llevará a la rectificación de la votación en torno a esta moción por la ratificación del artículo 17, que insistimos, el asambleísta ponente Héctor Yepe solicitó que se lo haga de manera independiente porque fue el artículo que incluso no tuvo consenso al interior de la propia comisión y es por ello que el asambleísta ponente quiso que el Pleno de la Asamblea Nacional resuelva. Al respecto. No obstante, el debate llevó a la solicitud de que se ratifique este artículo 17 tal como lo había aprobado la Asamblea. Eso solicitó la comisión. Pero eh, como vemos, continúan las objeciones al interior del Pleno en torno a lo que tiene que ver con el control del consumo en los espacios públicos. El Ejecutivo planteaba que esta es potestad de la Policía Nacional. La Asamblea Nacional y la Comisión plantean que los gobiernos autónomos descentralizados por tener el control del uso de suelo tienen también la potestad de eh, realizar estos eh, controles. No obstante, en algunas de las objeciones que se plantearon en el debate, se considera que este artículo es punitivo. Que eh, criminaliza el consumo y por ello es que ahora mismo eh, vimos también hace muy poquito en la votación las diferentes eh, posiciones en torno a este artículo 17. Ahora nuevamente se va a votar respecto a él. 130 asambleístas se han registrado para participar en esta rectificación eh, de la votación. Hace pocos eh, minutos se cumplió eh, la votación y fueron 35 positivos, 6 negativos, 2 blancos y 89 abstenciones, pero esto. No, eh, no queda eh, para nada. Ahora la, la votación que eh, quedará eh, definida es la que se va a cumplir en pocos minutos más con la rectificación que fue solicitada por el asambleísta José Serrano. Seguramente eh, sucedió algún inconveniente, algún problema, por lo que los, eh, legisla el legislador José Serrano o los legisladores que solicitaron esta rectificación buscan modificar, cambiar su decisión respecto de cómo lo habían plasmado. Entonces, eh, como ya lo dijiste, Ámbar, estos 35 votos afirmativos, 6 negativos, 2 blancos y 89 abstenciones ya no quedan, ya no caben y se procede nuevamente a la votación para conocer la decisión del pleno de la asamblea nacional. Insistimos se nos ha informado por parte del primer vicepresidente de la asamblea nacional asambleista César Solórzano quien dirige esta sesión que concluida esta votación inmediatamente se procede a la reinstalación de la sesión 674 del de pleno de la asamblea nacional que entre otros puntos también eh, constituye un proyecto de resolución para que el señor ministro de salud pública Juan Carlos Ceballos López responda respecto al manejo e identificación de cadáveres en los diferentes hospitales públicos de la ciudad de Guayaquil. Dentro de la agenda también se incluye un proyecto de resolución para sumarse a la declaración de los presidentes de los parlamentos regionales de América Latina, parlatino, parla andino, parlasur y parlasen, emitido el pasado 24 de Me junio. Informar, señor presidente, que contamos con 131 asambleístas registrados. Se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional. La moción de rectificación de la, de la votación de la moción número 4, cuyo texto es el siguiente. Moción 4, ratificación. El texto aprobado por la Asamblea Nacional del artículo 17 del Proyecto de Ley Orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Ahí entonces eh, la lectura de la cuarta moción y en efecto se modifica la decisión del asambleísta José Serrano, quien había solicitado la rectificación de la votación. En un primer momento lo hizo de manera afirmativa, ahora lo hace de manera abstentiva. Se procede entonces a la votación definitiva de esta cuarta moción respecto de la duda sobre la segunda moción en el bloque de allanamientos. Ahí podemos informar que hubo unanimidad, 132 votos afirmativos respecto de esa moción. Señalábamos también que la sesión 674 incluye un proyecto de resolución para sumarse a la declaración de los presidentes de los parlamentos regionales para que la vacuna contra el SARS-CoV-2, el coronavirus COVID-19, sea accesible para el mundo en forma gratuita también incluye otro, pro otro proyecto de resolución para la designación a la comisión de participación ciudadana y control social para que analice el informe presentado por el presidente de la república, licenciado lenin moreno garcés. esos son los puntos que están en pendientes por tratar en la sesión 674 que, insistimos, se instalará una vez que concluya esta votación de el informe parcial de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley contra el consumo y microtráfico de drogas. Este informe, que fue elaborado por la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, durante este debate participaron cinco asambleístas. Dos asambleístas más solicitaron un punto de información. Nos referimos al asambleísta Freddy Alarcón y Jaime Olivo. Pero durante el debate... De, eh, de, este, de este texto propuesto por la comisión de gobiernos autónomos los asambleístas entre otros aspectos manifestaron la necesidad de que exista todo un sistema de control de vigilancia sobre todo de el consumo y microtráfico de sustancias sujetas a fiscalización en los exteriores de los planteles educativos fue parte del de debate de lo que plantearon los asambleístas entre ellos javier cadena Vilma Andrade, Magda Zambrano, el ponente también del informe, la asambleísta Héctor Yepes, quien se mostró contraria al informe presentado por la Comisión de Gobiernos Autónomos, fue la asambleísta Marcela Aguiñaga, asambleísta por la provincia de Guayas. Así es, eh, al momento eh, esta votación, claro, se ha cambiado con respecto a la anterior en esta rectificación. Estamos viendo que 131 asambleístas se registraron, pero eh, de manera positiva eh, han votado hasta el momento 24. También hay eh, 8, 8 votos negativos, un blanco. Y 93, si no veo mal, abstenciones. ¿Sí? Es decir, se incrementaron las abstenciones en esta, en esta segunda votación, la de rectificación, en torno a la moción número 4 planteada por el asambleísta Héctor Yepes. Él planteaba que se ratifiquen en el texto aprobado por la Asamblea Nacional del artículo 17 del proyecto de ley orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas. Pues bien, en esta votación de rectificación se dan algunos cambios. Han disminuido los votos afirmativos hasta el momento hay 24. Eh, también en los votos en negativos aumentaron. Ahora están ocho votos en negativos. Hay un blanco. Y 93, absten, 94 ya abstenciones, porque mientras vamos, eh, mientras vamos relatando, claro, continúan votando y eh, podemos ver eh, de inmediato, usted también lo puede ver en sus pantallas, lo que ocurre en este proceso de votación. 95 ya. Abstenciones. Un voto en blanco, 8 negativos y 24 positivos. Es lo que se presenta en esta votación de rectificación frente a la cuarta moción que fue presentada por el asambleísta ponente Héctor Yepes. 96 votos abstentivos hasta el momento. Se sumó uno más. Esperamos la decisión de dos asambleístas más y con ello finalmente entonces se conocerá ya la decisión. Lo que el Pleno de la Asamblea Nacional adopte respecto de esta cuarta moción. Este es el último paso respecto del de tratamiento de los proyectos de ley. Con esta votación, finalmente, el documento será enviado al registro oficial con las incorporaciones, con los textos que han sido eh, asumidos, eh, aprobados por la Asamblea Nacional tras la objeción parcial. Serán enviados, decimos, al registro oficial y finalmente, eh, tras su promulgación, se convertirá ya en una nueva ley ley de la república del ecuador se trata de el proyecto de eh, ley orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas una nueva hasta el momento iniciativa legal pero tras su promulgación se convertirá en ley de la república y con ello bueno entrarán en vigencias todas las disposiciones que a propósito la comisión de gobiernos autónomos también ha sugerido que sea inmediata también la promulgación del de respectivo reglamento a cargo del Ejecutivo para que todas las disposiciones, los articulados entren en plena vigencia. 97 votos afirmativos hasta el momento, un blanco, 8 negativos, 25 votos positivos. Vamos a escuchar los resultados. Señor Operador, presidente, resultados. Me permite informar, señor presidente, que contamos con 25 votos afirmativos, 8 votos negativos, un voto en blanco, 97 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción de rectificación de la votación de la moción número 4. Muchas gracias, señor secretario. Entiendo que existen puntos importantes a tratar en esta misma sesión, pero voy a suspender la sesión. En este momento, para poder dar paso a la sesión que fue convocada para 11:45, se suspende esta sesión, señor secretario. Por favor, reinstale de manera.